Buenas noches. Buenas noches, padre. Tenemos la gran alegría de dar la bienvenida a una nueva miembro de nuestra familia. ¿Alexander? Sí. Sofía Alexander. Ok. Y pueden aparecer aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Ese es el niño que yo le pedía al Señor y que Él me ha concedido. Oremos. Oh Dios, de quien desciende toda bendición y hacia quien sube la humilde súplica del que te bendice, concede a esta madre y este padre, ayudados por tu bendición, que se muestren agradecidos contigo y tanto ellos como su hija se alegren siempre de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios reposo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, Sofía, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y felicidades. Nuestro himno de entrada se encuentra en el libro Floricanto en el número 618. Alabaré. Cantemos el número 618. Alabaré en el libro Floricanto. Buenas noches.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Del libro de Job. En aquel día Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda aguardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Señor, que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye a Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alaben al Señor, alaben al Señor, que sana los corazones quebrantados. Alaben al Señor, alaben al Señor, que sana los corazones quebrantados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una las llama por su nombre. Alaben al Señor, alaben al Señor, alaben al Señor, que sana los corazones quebrantados. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría es eterna. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo de los malvados. Alaben al Señor, alaben al Señor. Alaben al Señor, alaben al Señor, que sana los corazones quebrantados.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no soy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganar a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganármelos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Debilidades y cargó con nuestras dolencias. Aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. Y en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, «Todos te andan buscando». Él les dijo, «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio». Pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Este fin de semana empezamos nuevamente con el serie de sermones sobre el Rosario y este fin de semana hablamos sobre el segundo misterio gozoso, la visitación de Santa María a su pariente Isabel. Y una de mis vacaciones favoritas fue un viaje con el padre Alberto
a través del país hasta California por tren. Y era tan hermoso ver los bosques del norte del estado de Nueva York y luego la ciudad de Chicago. Bueno, no la ciudad de Chicago, no es tan bello. Los campos de maíz del Medio Oeste también y las montañas de Colorado y los desiertos rojos y arenosos de Utah y Nevada. Pues bien, en este misterio en el que meditamos esta noche del Rosario, María se pone en camino en un viaje. Justo después de que se le aparece el ángel Gabriel, sale a toda prisa para ver a su pariente Isabel en un pueblo de la región montañosa de Judá. Esta ciudad se identifica tradicionalmente con Ein Karim. Y el viaje fue de unas 90 millas. Así que estamos hablando que María viajó por unos días. No va con José, pero tampoco está sola. Porque durante ese tiempo, cuando hacían un gran viaje como este, viajaban en una caravana de personas, formado por mercaderes, peregrinos que van o vienen de Jerusalén, o simplemente viajeros que van a ver a familiares como María. Y era importante viajar en grupo para que no se perdieran o los atacaran los ladrones. Y eso también hizo que el viaje fuera divertido, porque podían hablar con la gente en el camino. Y si podían, montaban un burro o un caballo o el animal favorito de todo el mundo para un entierro desértico, un camello. De lo contrario, iban a pie. La ruta también podría ser pintoresca. No todo era desierto en la Tierra Santa, especialmente en la época de Jesús. Porque la gente, especialmente en las caravanas, buscaba un camino que los mantuviera cerca para obtener agua y pastos para sus animales. Y por lo general viajaban de 2 o 3 millas por hora durante 8 a 15 horas al día. Y si era posible, se detenían en una posada por la noche, que estaban disponibles como moteles antiguos en una colina con un patio y pequeñas habitaciones y establos alrededor de ese patio. María ciertamente habría estado en una de estas caravanas, viajando durante 4 o 5 días para llegar a la casa de Isabel. Y todo esto lo hace en las primeras etapas de su embarazo de Jesús, lo cual, como todas nuestras mamás saben, no es algo fácil. María era una mujer muy fuerte para hacer esto. Y está emocionada de ver a su pariente Isabel y compartir la alegría de sus embarazos. Ein Karim, el sitio de la casa de Isabel, está a unas 5 millas de la ciudad de Jerusalén. Y eso tiene sentido porque Zacarías, el esposo de Isabel, trabajó como sacerdote levítico en Jerusalén. Así que está cerca de donde trabaja. Pero está lo suficientemente lejos como para estar alejado del ajetreo y bullicio de la ciudad de Jerusalén, en las hermosas colinas y tranquilidad de Ein Karim. Ein Karim es un pueblo en las colinas, cuyo nombre significa manantial de la viña, porque ahí hay un manantial importante, y por esa razón esta zona era realmente exuberante y conocido por sus viñedos. Pero la zona está formada por valles y colinas del tamaño del parque Hartshorne Woods. ¿Saben Hartshorne Woods en Highlands? ¿Sí o no? ¿Saben el parque Hartshorne Woods? No. Vamos a Hartshorne Woods esta semana. Okay. No es una grande, no es como una montaña, pero es como una colina en nuestra área. Este es el tamaño de las colinas de esta zona en la Tierra Santa. Y toda la zona en Ein Karim está cubierta de árboles puntiagudos y flacos.
Así que se pueden imaginar por qué María estaba emocionada de visitar a Isabel. Es hermoso y tranquilo allí. Y cuando María llega a la casa de Isabel, la llama y al sonido de su voz, Isabel, que está embarazada de 6 meses en ese momento, siente que Juan el Bautista salta en su vientre. Este pequeño salto o patada en el vientre de Isabel recuerda un incidente anterior en el Antiguo Testamento, cuando la matriarca Rebeca, la esposa del patriarca Isaac, sintió a Jacob e Esaú saltar en su vientre. El mensaje de entonces y ahora es el mismo. Este salto es señal de que el hijo mayor serviría al menor. Esaú sirvió a Jacob y ahora Juan el Bautista servirá como el precursor de Jesús. Y pronto la alegría y cariño de estas mamás se convierte en alabanza. Isabel alaba a María por su fe y confianza en la palabra del Señor, diciéndole que ella es bendita entre todas las mujeres. Y eso es un gran elogio, porque solo se usa 2 veces antes en la Biblia para describir a 2 mujeres en la Biblia, 2 matriarcas de Israel, Jael y Judith en el Antiguo Testamento. Y estas 2 mujeres fueron responsables en la historia de Israel de matar a los comandantes de los enemigos de Israel, aplastándoles la cabeza. Ahora, el hijo de María, con este elogio, hará lo mismo cuando aplaste la cabeza del mayor enemigo de la familia de Dios, la serpiente, el diablo. Es por eso que en las estatuas de María, como en el Salón de los Santos, hay una estatua de la Virgen. ¿Y qué hay debajo de los pies de la Virgen? No puedo. Una serpiente. Es la razón. María, por su hijo, aplasta la cabeza de la serpiente, el diablo. Y por eso decimos que ella es bendita entre todas las mujeres. Entonces Isabel alaba al niño también en el vientre de María. No puede creer que la madre de su Señor, su Dios, haya venido a visitarla en su casa. Isabel reconoce que Jesús es Dios en la carne, en el vientre de María. Y luego María habla alabanzas también, pero a Dios. Cuando se alaba a María, se alaba al Dios que la ha hecho tan maravillosa. Y sus palabras son una oración llamada el Magnificat. Magnificat es la palabra latina para la tercera palabra de su oración. Mi alma magnifica al Señor. Eso es como habla María. Y esta oración hermosa es como una ventana al alma de María. Vemos su grandeza. Encuentra su fuerza no en sí misma, sino en Dios. Está llena de gratitud por lo bueno que es Dios con nosotros. Y ella nos invita a descubrirlo también en su oración. Entonces, si no recuerdan su oración, busquen la oración de su Magnificat. Y léanla y récenla con María en casa esta semana. Es una oración hermosa. Luego María se queda con Isabel durante 3 meses hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Y luego regresa a su casa en Nazaret. Ahora, cuando San Lucas nos cuenta la historia de la visitación, y esa es como toda la historia, él insinúa un gran misterio aquí. Él dice que María es la nueva arca de la alianza. Si recuerdan, el arca de la alianza en el Antiguo Testamento era un vaso sagrado que era un signo visible para la gente, para el pueblo, de la presencia de Dios en medio de ellos. Ahora Lucas nos dice a través de esta historia que el arca vieja era una sombra,
comparada con la realidad del arca nueva, y esa es María. Ella es el nuevo vaso sagrado en el que Dios habita literalmente en su vientre, porque se ha convertido en uno de nosotros en Jesús. Y esas son algunas de las pistas que nos da Lucas. Él habla sobre una historia del libro de del segundo Samuel en el Antiguo Testamento, donde escuchamos que el rey David fue a una aldea de Judá para llevar el arca a Jerusalén. Y ahora María va a una aldea de Judá a visitar a Isabel. La vieja arca permaneció en la ciudad de Obed-Edom durante 3 meses. Y ahora María se queda con Isabel durante 3 meses. El pueblo de Israel gritó alabanzas ante el arca viejo cuando llegó a Jerusalén. Y ahora Isabel grita alabanzas sobre María. David bailó delante del arca en procesión, y ahora Juan el Bautista salta ante la llegada de María. Y tanto el rey David como Isabel están asombrados, diciendo las mismas palabras, casi las mismas palabras. ¿Cómo es que el arca del Señor, la madre de mi Señor, ha venido a mí? La visitación es verdaderamente un misterio profundo. Así que quiero que cierren los ojos ahora. Cierren los ojos ahora y vamos a imaginar esta escena. Cierren los ojos. Cierren los ojos, todos. Imagínense la emoción en el rostro de María. Y lo rápido que hace la maleta para visitar a Isabel. Piensen en todos los viajeros de esa caravana y sus animales, y los sonidos y ruidos de los animales, y el frescor de los ríos por los que caminan, y el color de los el calor de los desiertos por los que pasan. Escuchen la voz emocionada de María mientras les cuenta a sus compañeros de viaje sobre su pariente embarazada que va a ver. Y luego sientan al aire fresco del pequeño pueblo en la montaña de Ein Kerem. Vean los árboles verdes, los frondosos viñedos dispersos por los valles y las laderas. Vean a María subir la colina hacia la casa de Isabel, acercarse a la puerta y llamar el nombre de Isabel. Y luego imaginen todo lo que sucede a continuación. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre e Hijo, que con el Padre e Hijo recibo una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo David, y por nuestros sacerdotes y hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los hombres y niños de nuestra parroquia, a quienes Dios llama a ser sacerdotes y hermanos, especialmente en el oratorio de San Felipe Neri de Red Bank, y por las mujeres y niñas a quienes Dios llama a ser hermanas, que tengan el valor de decir sí, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el hermano Zacarías y el hermano Antonio, que están en formación para el oratorio, nuestro candidato al oratorio James y por nuestro seminarista diocesano Brian, para que el Señor les dé la gracia de la alegría y la perseverancia en sus vocaciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por esposos y esposas, viudas y viudos, para que puedan llevar a sus familias a una mayor santidad y fidelidad a Cristo y a su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres, los enfermos y los necesitados, para que el Señor nos inspire nuevas formas de servirle a ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los miembros fallecidos de nuestras familias y parroquia, y por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, que nuestras oraciones puedan acompañarlos mientras se preparan para el paraíso, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la intención especial de esta misa, Javier Méndez, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invitamos a los niños a traer sus ofrendas al altar. Nuestro canto de ofrenda es el número 460, qué detalle, Señor, 460 de Flor y Canto.
detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablabas de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje eterno que encendió mi ilusión. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa de pueblo, con tu aventura, codo a codo contigo, que comencé a caminar. Han pasado los años, aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Tierra.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
es el número 573. 573, eres tú Jesús, de Floricanto. 573.
que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. Resucitará en el último. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El recital previsto para mañana se pospone, les avisaremos de la nueva fecha. Hay oratorio juvenil junior de los niños mañana a las 7 p.m. El día del desierto es este miércoles, habrá adoración de 8 a.m. a 6 y media p.m. excepto a las 11 y media tenemos un funeral este miércoles. Y a las 6 y media p.m. tendremos vísperas solemnes y la bendición con el Santísimo. Y hoy celebramos la fiesta de San Blas, entonces después de la última bendición vamos a tener la bendición tradicional de las gargantas y entonces inmediatamente después de la bendición y que los hermanos Antonio y los monaguillos salgan, ustedes pueden acercarse como nos acercamos para la recepción de la Sagrada Comunión y alinearse uno al lado al otro en la barandilla del altar y vamos a bendecir las gargantas. Si no quieren una bendición, pueden salir después de la última canción. Y después de recibir una bendición, pueden quedarse en las bancas para orar o irse. Y después de la bendición de las gargantas, vamos a bendecir las velas y las estatuas del Niño Dios en la entrada. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Nuestro canto de salida es el número 436. 436, Virgencita del Tepeyac de Floricanto. 436. Escucha mi canto, luz del Tepeyac. Todos vamos a
cantar a la Virgen del Tepeyac. Todos vamos a cantar a la Virgen del Tepeyac. Virgen preciosa, acudimos a ti para saludarte ahora y aquí. Todos vamos a cantar a la Virgen del Tepeyac. Madre del Creador, morenita hispana, te brindo mi amor.
Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Dios mío, que estás en el altar, oculto en la hoz, te vengo a adorar. Oculto en la hoz, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Oh cielo y tierra, decir a una voz, bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Okay.